Bueno, vamos ahora con una invitada especial. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Tu nombre completo? Georgina Arber. Bien. Pregunta para Georgina. Bueno, Georgina, antes que nada queremos conocerte. Contanos acerca de vos, dónde naciste, dónde estudiaste, a qué te dedicas. Yo tengo 24 años, nací acá en Tucumán, nacida y criada. Soy egresada del Colegio San Patricio. Después de egresarme fui a la Universidad Nacional de Tucumán y elegí la carrera de arquitectura, que fue una profesión que quise desde que había nacido, era lo que era para mí. Y me egresé de la Facultad de Arquitectura en diciembre del 2021. Bien. Más, después de arquitectura, terminó la carrera. Sí. ¿Empezaste a trabajar, practicaste? Antes de recibirme, yo ya estaba trabajando primero en la empresa constructora familiar, que es Gama, y después me salió la oportunidad de mudarme a Uruguay para seguir un emprendimiento que era una oportunidad única y que era un emprendimiento que era increíble en todos sus aspectos. Estamos hablando de la Torre Trump. Contanos cómo fue viajar siendo estudiante en pandemia y hacerte cargo de un proyecto como este. Yo me mudé el 1 de agosto del 2021. Estábamos viviendo la segunda ola de la pandemia. Me acuerdo que para entrar a Uruguay te pedían todo tipo de papeles. No podías entrar si no tenías un permiso especial. Me acompañó mi madre porque no podía acompañarte nadie más. Cuando me mudé, Punta del Este, que es donde vivo exactamente, que es donde está la torre, estaba vacío, era una ciudad fantasma, porque estamos hablando de una ciudad de verano, o sea, una ciudad que tiene vida durante el verano, que por ejemplo aloja 500.000 personas en verano, entre Punta del Este, La Barra y José Ignacio, y durante el año solamente hay 150.000 personas. Uh-huh. Entonces hay una gran diferencia, o sea, Maldonado, que es el departamento de donde está Punta del Este, es bastante chico y fue bastante fuerte el cambio entre venir de una provincia de 1.5 millones de habitantes a una ciudad de 150.000 personas, digamos. Georgina, ¿cómo es vivir en Punta del Este? O sea, el lugar es espectacular, es muy lindo el lugar, físicamente es un paraíso, o sea, la calidad de vida es espectacular, vivís tranquilo, seguro, yo que vivo sola me siento segura siempre. Pero está este contraste de no ver gente en la calle durante el año o salir a tomar un café y no hay gente en los bares o bares que solamente abren los fines de semana es bastante, fuerte cuando vengo de visita acá y vuelvo para allá. El cambio abrupto entre el tráfico, todo es bastante distinto. ¿Y qué característica tiene este edificio que es un edificio inteligente? Este edificio es el edificio en Punta del Este con mayor metros cuadrados de amenities, por ejemplo. Cuenta con 160 apartamentos que se hizo un apartamento de alta calidad tratando de dar lo mejor que hay hoy en Uruguay para el edificio. Tiene pisos que vienen de España o grifería que viene de Alemania. Entonces, está compuesto por distintos elementos que vienen de afuera, importados. Y aparte de eso, cuenta con 12.000 metros cuadrados de amenities, que es bastante en comparación a sus edificios vecinos, digamos. Tiene 3 piletas exteriores, 2 piletas interiores, gimnasio, cancha de tenis, cancha de pádel. Todo lo que uno puede imaginar que tendría un hotel, pero en realidad lo tiene un edificio de vivienda. ¿Todavía no está terminado? Todavía no está terminado. Nosotros estamos entregando el último piso de departamentos, son 25, estamos en el último. Es decir, que este mes de mayo, celebramos que ya se terminaron de entregar. Y de ahí nos queda empezar con la segunda etapa, llamamos nosotros, que son los amenities. En lo que tiene que ver con el edificio en sí y con el proyecto, ¿cuál es tu función allí? Mi función es controlar que lo que está estipulado en el fideicomiso se cumpla.
O sea, yo estoy trabajando mano a mano con mi papá, que es Jorge Garber, y él es el controlador de obra del fideicomiso, y yo soy la encargada de ser sus ojos en la obra, porque él tiene sus obligaciones acá en Tucumán y no se podía ir. Entonces yo fui la que va a representarlo a él allá a Uruguay, y a que lo que se estipuló en la firma del fideicomiso en el año 2020 se cumpla. Georgina, ¿cuánto tiempo llevó este proyecto? Este proyecto fue lanzado en el 2013 y entregamos el primer departamento el año pasado, en el 2022, el 1 de agosto. Un año exactamente después de haber de que yo me haya mudado y que haya retomado la obra. Ahora, todo este proyecto, cuando vos ves quiénes están, ¿son europeos, americanos, argentinos? El 80% es argentino. De los 160 apartamentos, el 80% es argentino. Hay gente de Buenos Aires, hay gente del interior, hay gente del mismo Uruguay, mucha gente de Montevideo. Hay europeos y hay norteamericanos también. Uh-huh. En cuanto al manejo de la plata, ¿cómo lo ves vos? ¿Esa plata llega en la época del verano, primavera-verano, o es todo el año el flujo? No, como nosotros arrancamos y lo que teníamos que cobrar eran los saldos de precio, no nos afecta, o sea, no hay una fecha puntual, sino que era contra la entrega. Entonces, a medida que íbamos entregando, eran los desembolsos, digamos. Uh-huh. No hay una fecha puntual, digamos, para que haya visto que haya más o menor movimiento de plata. ¿La mayoría de los departamentos son con dueños o son para alquilar? No, eso ya no tenés idea cómo lo van a manejar. Eso desconozco, porque como nosotros fuimos entregando, de los 160 quedan hoy 20 para la venta. Entonces, los propietarios reciben. Y después ellos... Claro, ya deciden ellos. Sí, deciden ellos. ¿Qué hacen? ¿Georgina, tiene un helipuerto el edificio? Tiene un helipuerto. Cuenta con un helipuerto que estamos haciendo todos los trámites para habilitarlo, para que funcione como tal, porque desde el vamos la estructura del edificio fue contemplada y diseñada y proyectada y calculada para que sea así, para soportar. Georgina, ¿ya se maneja más el dólar o el peso? Allá en Uruguay está la moneda oficial, que es el peso uruguayo. Pero, por ejemplo, hay cosas, por ejemplo, electrodomésticos, que está en dólares. O sea, vos vas al súper y compras una heladera en dólares. Vos puedes pagar un café en dólares y de vuelta te lo dan en peso uruguayo. Se mueve, digamos, con normalidad. Yo la pregunta que le hago, con tu edad, uno se dice, bueno, a los 23 años, mira qué oportunidad que tenés. La visión tuya... ¿Un egresado de la Universidad Nacional de Tucumán está en condiciones para estos trabajos? Sí. Es decir, ¿para qué está haciendo o es una cosa que vos entendés que se te dio a vos? No, yo creo que sí. La universidad me dio una increíble base, la cual fue acompañada de trabajo previo. O sea, yo capaz si no hubiese trabajado primero, no hubiese podido ir. O sea, uno tiene que salir de la universidad, tener la práctica y de ahí recién... podría haber tomado este trabajo. Cuando hablas de la práctica, es decir, en una empresa, en la universidad, porque supongo que haces una práctica dentro de la universidad. Sí. Como ayudante o lo que sea. No, la universidad te brinda, hay una materia que se llama práctica profesional, y te brinda 3 meses o 6 meses para trabajar en estudios o empresas constructoras. Y ahí es tu primer contacto con el mundo laboral. Uh-huh. O sea, es necesario el contacto laboral previo a poder hacer este trabajo. Vos acá en Tucumán, yo sí. Me imagino que como estudiante, vos tenés una visión de escuelas como la de Sacristi o la de Peli. Sí. ¿Vos en cuál te inclinabas? ¿Cómo la veías? ¿Qué pensabas de eso? Yo siempre estuve más tirada al lado de Peli, pues yo soy más, me considero más del mundo, me gusta la idea de, o sea, no sé, me gusta la arquitectura que siempre quiso Peli, que era más... contemporáneo y... Más audaz. Más audaz, que le gustaba salir de lo normal, digamos. ¿Lo conocías, Pele? No lo conocí. Uh-huh. Fui a su estudio, pero ya él no estaba con nosotros. Ahora, todos los proyectos que vos ves en una provincia como Tucumán, sí. ¿Vos crees que estamos lejos, cerca del primer mundo? ¿Cómo nos ves? ¿Cómo ves la construcción en Tucumán y cómo la ves afuera? Yo creo que la gente acá en Tucumán se está animando, que antes no... Veo que están intentando hacer cosas más audaces que antes. Hubo un momento donde todo era igual y ahora están intentando ser
más creativos y hacer cosas distintas. Pero el problema no son los arquitectos, sino también es el cliente que se anime a decir sí, quiero algo distinto. Georgina, termina el proyecto en Punta del Este. ¿Te quedás a vivir allá o volvés a Tucumán? La verdad es que la raíz tira, o sea, la verdad que el lugar es espectacular, la calidad de vida y todo es espectacular, pero la casa es la casa y el sentimiento de volver a la casa siempre es un lujo. Y uno tiene que tener en cuenta que los hermanos están acá y los padres están acá y los amigos toda la vida están acá. Y entonces, uno, lo voy a pensar, digamos, no está decidido, pero lo tengo en cuenta. Georgina, ¿y vos qué pensás cuando los jóvenes, algunos jóvenes dicen, bueno, yo me quiero ir afuera a vivir? Está siempre buena la experiencia. O sea, yo no te diría que te quedes con la duda. Si quieres intentar, intentarlo. Y si te va bárbaro, me alegro un montón. Pero también hay que saber que no hay que idealizar el emigrar, digamos. O sea, te puedes ir y te puede ir mal, o te puedes ir y te puede ir bien, pero tener en cuenta de que lo bueno en realidad es que siempre está la casa. Eso siempre me sentí como segura, que yo sabía dónde podía volver y que iba a estar mi familia con los brazos abiertos. Georgina, ¿qué proyectos tenés para después? ¿Qué proyectos tengo para después? Estamos pensando con la familia y yo personalmente estoy pensando en un posgrado que me gustaría hacer, y después me gustaría ya empezar a trabajar un poco más acá en la Argentina, volver para el país y empezar a ver nuevos horizontes acá. ¿Vos crees, para terminar, el estudiante universitario de Tucumán? Sí. ¿Ves que tiene las herramientas necesarias? ¿Está competitivo? ¿Puede competir afuera? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que sí tenemos, sí somos y estamos aptos para estar afuera. Nos dieron más que nada la facultad, por lo menos, de arquitectura, te da la disciplina para poder estar afuera. Yo no conozco a alguien que me haya dicho que los egresados de Tucumán no estén aptos para el mundo, digamos. Yo tengo ejemplos de, no sé, amigas, y a todas les va excelente, digamos. Y son todas egresadas acá de Tucumán. ¿Vos en cuántos años hiciste la carrera? Yo lo hice en 6 años. Okay. ¿Y cuántos son en sí, en teoría? Yo empecé en el 2016, me egresé en el 21. Y generalmente en carrera te dicen que son 6, pero la gente lo hace de entre 7 y 8. ¿Y vos terminaste online? Yo terminé online porque era el año de la pandemia y no estábamos cursando. Gracias a la facultad también me pude mudar, me mudé estudiando. Me quedaba solo la tesis el día que me fui para Uruguay. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias por estudiar. Gracias a ustedes. Muy bien. ¿Lo conoció a Donald Trump? No. No. Bueno, gracias por venir. Hago la aclaración. Ella trabaja en una franquicia de Donald Trump en Punta del Este. ¿Tu cargo sería como CEO, como jefe? ¿Cuál sería? Mi papá sería el CEO. ¿Sí? Y yo sería la encargada de yo me considero arquitecta, administradora, contadora, financista, gerenciadora. Yo me considero literalmente un multiuso. Hago todo. Hasta redes sociales. Todo. Gracias por venir. Te agradecemos. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y ya volvemos.